¿Cómo andás? En el video de hoy te muestro la última pedalera que terminamos en GH Systems. Muy bien, déjame que te muestro qué es lo que está pasando en esta hermosa pedalera que terminamos en GH Systems. Es un sistema MIDI cuyo cerebro es la switchera ES5 de Bose, es un audio switcher con un montón de funciones súper interesantes. Te voy a ir mostrando en varios videos todo lo que puedes hacer y en este vas a ver cómo suena toda esta pedalera. ¿Qué es esta pedalera? Bueno, un sistema MIDI con pedales al frente del amplificador y pedales por el loop de efectos. Por el loop de efectos vas a tener el Mobius y el Timeline y todo el resto está al frente del amplificador. Cadena de audio. Entrás, todos los puntos de entrada y salida están en esta pachera. Sí, es una pachera que le hizo un amigo al cliente y le tuve que cambiar todo el cableado por cableado profesional, así que ahora quedó espectacular. Pero bueno, la estamos usando para unificar todos los puntos de pacheo. De esta forma tenés todas las conexiones acá. Guitarra, amplificador, send y return del ampli y ahorras el tema de, en este caso, los sistemas MIDI que pasen cables por arriba de la pedalera y cosas por el estilo que te pueden enganchar un pedal, cambiar un seteo o problemas similares. Entonces te dije, cadena de audio, entras con la guitarra a la pachera, de ahí, de la pachera, vas al buffer de JHS para prolijar el sonido, del buffer te vas al switcher ES5 de Bose, de ahí inmediatamente alimentás al afinador y tenés 5 pedales en los loops y están numerados, ya los ves acá rotulados, 1, 2, 3, 4 y 5, en ese orden están conectados al looper, después por software los podés reordenar, si querés, es súper interesante lo que te permite hacer este audio switcher de Bose. Luego del output de este switcher nos venimos al Katana. El Katana es un clean bus que el cliente lo va a estar usando simplemente para subir volumen, como si fuese el master del amplificador. ¿Sí? Subís volumen al momento de tocar en vivo, si querés resaltar en un solo o algo similar. Del output del Katana te venís a la pachera y de la pachera vas a ir al frente del amplificador. Luego volvés a entrar con el send y al return del amplificador y tenés estos dos pedales, como te había dicho, en el loop de efectos. Ahora, si tu amplificador no tiene loop de efectos y querés usar todo al frente, lo puedes hacer, simplemente utilizas un cable de pacheo cortito que vaya de la salida amp a la salida send, es decir, de la A a la S, pacheas estos dos y listo. Después guitarra acá y de acá te vas al frente del ampli y te suenan todos los pedales en cadena al frente del amplificador sin ningún problema, sin pérdida de calidad de audio, todo perfectísimo. Entonces, ya te dije, con este switcher cambias, prendes y apagás todos los pedales de esta pedalera que están en los loops, es decir, los que están numerados. Este lo tenés que hacer a mano, sí, al estilo zapateo. Y estos pedales que son MIDI, si bien no están conectados a ningún loop de la S5, los podés prender y apagar y cambiar sus presets o programas, como le querías decir. También desde la S5 lo haces vía MIDI, eso te lo voy a mostrar en otro video. Pero bueno, ahora vamos a algo antes de ir al audio, algo que no me quiero olvidar, cómo está alimentado todo esto. Cableado todo como siempre con Evidence Audio, que es lo mejor que hay, y alimentado para todo usamos una Pedal Power 3 de Budulab, te la muestro ahora, está abajo. De paso vas a ver un poco el cableado, ¿sí? Esta es la Pedal Power 3. Este cable que está acá, no es que esté loco y haya dejado un cable así, está agarrado acá con un precinto que vos después lo soltás y este cable lo puedes traer acá. Te sirve para alimentar un guagua que el cliente va a tener afuera de la pedalera, ¿sí? Entonces no tiene que hacer absolutamente nada, el cable está ahí. Esta fuente tiene 8 salidas independientes. Pero vamos a decir, pará, si tiene 8 salidas independientes, ¿cómo estás alimentando todo lo que alimentás? ¿Qué son? Ya te dije, el guagua, luego tenés Archer, afinador, ES5, TS9, el compresor, el RAT, son en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 con el guagua, 12. 12 dispositivos y solamente tenés 8 salidas. ¿Cómo se hace eso? Con cables especiales de alimentación Budulab que te permiten desde una salida alimentar dos pedales sin agregar absolutamente ningún tipo de ruido. Vos me dirás, ¿son cables tipo los Daisy Chain? No, los Daisy Chain son un horror que siempre te agregan ruidos y otros tantos problemas. Estos cables Budulab no te suman ningún problema, simplemente dividen corriente y te permiten alimentar dos pedales desde una misma salida. Así que, como te dije, ahí ya desplegué cableado, cadena de audio, power. Vamos ahora a ejemplos de audio, a ver si esto quedó sonando como tiene que sonar. Muy bien, en principio podés ver que si toco, si puedo afinar en silencio completamente, ahí ves el afinador, va, si lo llegas a ver en cámara, si puedo afinar en silencio tranquilo porque tengo activado ahí el mute. Si salgo, obviamente voy a tener audio con los efectos que estén prendidos.
Te muestro si pongo en bypass la pedalera. ¿Por qué siguen sonando efectos? Porque son los que están por el loop de efectos. Sí, estoy en bypass la pedalera, pero no lo que está por el loop de efectos. Salimos del modo bypass, entonces ahora vamos a estar sonando, ¿qué? Te digo, es el compresor y tenés sonando el Mobius y el timeline, ¿sí? Siempre recordad que cualquier pedal que quiera prender o apagar, si está por el loop de efectos que no lo puedo controlar desde acá, lo controlo de acá. Si quiero sacar la modulación, quiero sacar el delay. Mismo si quiero usar otra modulación o otro delay, simplemente lo prendo de acá y listo, ¿sí? Fíjense que cuando cambio de preset, si yo esto ahora lo tengo apagado, cuando vuelva al preset 1, me va a aparecer de nuevo como yo lo tenía, que eran los dos prendidos, ¿sí? Es decir, siempre vuelvo al estado que guardé. Espectacular. Y ahora vamos a escuchar todo el resto de la pedalera como para asegurarnos de que esté todo andando perfectamente. Vamos a apagar estos dos pedales y escuchemos lo que tenemos primero después de la ES5 yendo al frente del amplificador, que es el Katana, para darte un clean boost, un boost de volumen para que el cliente pueda subir el volumen y que se escuchen bien los solos. Sí, escuchá. No modificás el sonido, no modificás nada. Simplemente levantás el volumen como si fuese el máster del amplificador. Con la perilla que tenés al costado podés elegir si querés levantar más o menos, lo que sea. Yo lo tengo puesto un poquito y listo, ¿sí? Anda 10 puntos, vamos a dejarlo apagado. Vamos a pasar por los otros pedales, para eso vamos a modo manual. Y tenés el compresor que estaba sonando, lo tengo súper leve, ¿no? Si lo apagás. Está leve, pero se siente la compresión. Vamos a darle un poquito más de volumen. Ahí vamos, joya. El pedal número 2 es el Bender de JJS, que está espectacular. El 3 está el TS9. En el 4 tenés uno de mis pedales favoritos, que es el Archer, en este caso el Archer Gold. Y en el, escuché el piso de ruido de la pedalera, ¿eh? No hay gate acá, no hay nada, súper silenciosa. Y en el 5 tenemos obviamente el RAT.
Obviamente, si querés combinar pedales, lo podés hacer. Si yo quiero empujar el RAT, lo puedo empujar con diferentes pedales. Y lo ideal sería con un TS9 o con un Archer, escuchar las diferencias. Lo empujo primero con el TS9. Y ahora lo empujamos con el Archer. También puedes optar, si querés, por usar los dos overs y usar un TS9 y un Archer juntos, que suenan muy bien. Y déjame que te muestre lo que te decía, si vos querés solear, por ejemplo, y entonces tenés la distorsión, ¿sí? Incluso la querés tener empujada, pon el TS9, digamos, y a eso le vas a querer meter un delay. Si escuchemos un delay, no sé, vamos a apretar a ver este que suena. Va bien, es largo. La quiero empujar, sí, la voy a empujar y después le voy a dar un salto de volumen. Esto lo puede hacer el cliente en el momento, si siente que le falta volumen en vivo, le da el catara y listo. Pero si la vamos a empujar con el TS9... Y ahí volvemos al afinador y puedes mutear todo cuando quieras. Así que un espectáculo, todo andando maravilloso y suena impecable. Espero que este video te haya resultado útil. En tal caso, recordá que siempre nos puedes dejar un super gracias y de esa forma le das una gran ayuda a este canal. También recordá dejarnos tu me gusta, compartir en redes sociales, suscribirte a nuestro canal de YouTube si todavía no lo hiciste y activar todas las notificaciones con la campanita. Como siempre te digo, no tengo mucho más que mostrarte en esta ocasión. Mi nombre es Fernando Gabriel de Gearhaven y GH Systems. Nos vemos muy pronto en más videos.